Bueno, qué grande. No, no sé qué ha sonado una canción del Fari, creo, ¿no? Ese, el Fari con angina será. El Fari con angina. Y tenemos invitados aquí. Os voy a dejar que se presenten a cada uno formalmente, a ver cómo suena. Empezamos a la derecha, porque a la izquierda no tengo a nadie. Entonces, sería una bocina. Sí, es verdad. Hola. Se la puedo prestar, si quieren. Cada uno tiene un artilugio, ¿no? La maraca, ¿eh? La pantecita. Y a Manel Navarro. Bueno, empezamos por ti, a ver. Bueno, pues yo soy Dave de Catabática. Muy bien, bienvenido a este programa. Muy buenas. El programa más enfermo que puede haber en la radio. No sé si... Nos pega. Más friki, ¿no? Más friki seguro, y enfermo también. Seguimos con él. Yo, Mar, guitarra de Catabática, con B. David? Catabática. Con B. Qué difícil pronunciar. Ni Catabática. Es Catabática. Catabática. Como metálica. Sí, con una diéresis en la... Es verdad. Sí, me costó averiguar qué carajo eran esos dos puntitos arriba, pero bueno. Sí. Y eso que fui a la escuela. Lo hemos notado, ¿eh? Sí, lo viste, ¿no? Sí. Bueno, en mayúscula no sale, ¿o no? ¿Eh? En mayúscula. También sale. ¿Sale? Sí. Ah, bueno, no lo he visto. Veo cada cosa, pero yo cada día aprendo una nueva. Y el último, que es el... Y yo soy Daniel, vocalista de Ravenblood. Muy bien, perfecto. Han llegado bien, ¿no? Por aquí. Andando. Un GPS. GPS. Un GPS. O sea, es buena, GPS. Bueno, me alegro de tenernos aquí en este programa en Friquitín y a ver qué os parece la experiencia luego, ¿no? Porque luego aquí, cuando salimos, lo esperan unos enanos a la salida, lo hacen un pequeño cacheo. Orgía de enanos. ¿Eh? Orgía de enanos. Sí, ¿nunca has participado en alguna orgía de enanos? No. Enanos sí, he estado, los he pisado sin querer, porque no los he visto. Enanos del Baldac. ¿Qué? ¿Como el Holy One? ¿Conoces, ¿Cómo conoces? Habrá mirado películas de Holy One. Que se
se tiraba unos pibones espectaculares, ¿no? Le sale, mira, mira. Bueno, yo lo he visto, yo soy culpable. Estás asado. Estaba cambiando de canal, ya parecía. Ah, no, no, pero lo vio cuando era chiquito, sí, murió hace como un año, ¿no? No, murió más. Bueno, poniendo un poco serio, los dos han fichado con Viking Manager, ¿no? Son fichajes nuevos, ahora en mayo fue, ¿no? Uno el 21 y otro el 23, por ahí más o sí, menos. Sí, más o menos. Un par de semanas, ¿no? Creo, más o menos. Sí, sí, la semana del 20 de mayo, por ahí, ¿no? No sé si fue uno el 21, el 23, los dos juntos. Bueno, fueron ellos el 21, creo, y nosotros el 23. El 23. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Sí, pensaba que era al revés. ¿Qué os parece este fichaje para este? Pues es una cosa que, bueno, necesitábamos por parte de Catabática, más que nada para ampliar un poco fronteras, para moverse un poco más a nivel nacional. Digamos que nos faltaba un empuje o algo, una ayudita, sí, una persona o en este caso buscamos a alguien que nos pudiese aconsejar y también nos pudiese buscar en el sentido de a ver cómo lo explico, guiar. Sí, un guía necesitamos por ahí, ¿no? Guiar para ampliar, para seguir para movernos hacia afuera, no quedarnos aquí en la escena local y poder buscar conciertos, contactos, o sea, movimiento, más movimiento, más movimiento, sí, como sí, un coaching, sí. ¿No? Coaching. 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 ¿Cómo se llame? Los chinos, ¿qué hablan de los chinos? Y tú, de Riverblock, ¿cómo lo...? Pues igual, ¿cómo el grupo hablando con Irra, porque siempre lo he llevado yo todo el tema de la promoción de la banda y tal, y era, aparte de ser vocalista, siempre he sido el manager, pero tuvimos una conversación muy interesante, Israel y yo, y llegamos a la conclusión de que uniendo fuerzas podíamos hacer muchas cosas. Me gusta mucho la mentalidad que tiene, es muy parecida a la mía. Ajá. Por ese aspecto, yo creo que no nos vamos a pegar aún. Aún. Sí, sí. O cuando me niegue un beso, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, yo me he dado un beso con Paul de Megara. Y lo vi el otro día. Eso me ha costado más que una pareja, pero bueno. Eso te pasa por tener más de una, si es que... ¿Eh? Eso te pasa por tener más de una. Es verdad, es verdad. Y, bueno, ¿usted se animaría a darle un pico a alguien? No, no, no sé. No es el rollo. No es el reto mío. No, cada no, grupo... No, ya, pero provocas. Provoca, no, no. Además pincháis todos, tío. Es verdad, que... es verdad. Hay que afeitarse más, ¿eh? Todos con barba. Y la barba también. ¿Y si cobras? Imagínate, a nosotros esta empresa Gillette no nos puede oficiar. Sería la muerte. Afeítate con Gillette, no, una barba así. No ganarían conmigo. No. Con ninguno de aquí. Bueno, a mí con la cabeza, por ahí. No, sí. ¿Has tocado? Tócalo, sí. De ver, ya empieza. Empieza tocando y después el beso. Bueno, al final del programa hay una sesión de besos y lo hacemos en la habitación esa que está ahí. ¿Con los enanos también? Va a ser un poco ligoso ya, ¿eh? Estoy solo yo. ¿Todo tipo de besos? Todo tipo de besos. Has dicho besos. Está provocando. Generalizado, claro. Generalizando, bueno. Se ha traído el diccionario de los besos aquí. A ver cuál es este. ¿Negro o besos? Sí, entre Holy One y los besos. ¿Qué colección debes tener? ¿Os gusta la cumbia o...? Sí, depende de las cervezas que lleve encima, sí. Sí, ¿no? ¿Han bailado cumbia algunos así? Sí, bueno, lo escucho cada día. Cumbia a saco. Cada día. Cumbia, reggaetón. Sí, se nota, ¿eh? Bueno, yo la bailo, de verdad. ¿Tú bailas? ¿Lo demostrarías aquí, en directo? No tengo demasiada ropa encima. No, yo sí lo bailo, pero lo bailo de nudo y borracho. Pero, ¿de nudo y borracho? Sí, cada día. ¿Solo? Solo, sí. Y sin espejos. Eso ya es más complicado, porque ahí ya no sabes si lo está haciendo bien o lo está haciendo peor. Bueno, da igual, si el gato no dice nada. ¿Cómo ven ahora la escena local de heavy metal? O sea, ¿cómo lo están viendo? A etapas. Va todo a etapas. Siempre decimos que la escena está
obsoleta, pero obsoleta nada. Lo que ocurre es que hay tantos conciertos a la vez que al final no hay nadie en ningún sitio. Hay como una masificación de conciertos. Claro, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que la gente, si tiene que decidir, tiene que decidir. Se decían por el que se decían, uno pierde, como aquel que dice. Sí, sí. Con lo cual, sí o sí, la escena está abarrotada. Pero está viva. Pero que hay muchos grupos. Muchos grupos. Falta calidad, hay cantidad y no calidad, o cómo lo definieron. No, hay cantidad y calidad. Hay de todo. Hay grupos con mucha calidad que no salen del local. Uh-huh. ¿Sabes? Que es, yo eso lo veo una pena siempre, porque he ido a ver grupos a locales que eran la puta polla tocando. Y por ahí hay 5 personas. No. O ni eso. Y salían. O sea, de ahí del local, grupos de progresivo, unos cracks y tal. Y luego, a ver, te cuenta de todo. Los grupos que están empezando, por ejemplo, pues ¿qué le vas a decir? Pues que están empezando y es normal. Todo el mundo nos equivocamos. Sí, sí. Hasta Maiden, que hacen plagio después de 20 años, quitan la canción. Pues claro, también no sé si el apoyo de la gente, porque a veces tocan los Rolling Stones, llena, en 2 segundos. Y después tú le pides una entrada, 6 euros, 10 euros. O menos. Sí. O menos. Y se quejan. Gratis, a veces. Y no ponen el dinero. Y no quieren poner. Y 5 euros, a veces, lo normal de bandas así, cinco, emergente, 5, 6 euros. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a lo típico. Uh-huh. Y lo típico de siempre, no me saques de Metallica, no me saques de AC/DC. ¿Y por qué llenan tanto los tributos? Sí, bueno, claro. Eso lo estábamos hablando. Pues con Pikaia, con Bearcrine y Nothing. Sí, bueno. Que ¿cómo puede ser que las bandas tributo, dije. Tributo, hasta usan los logos de las bandas, Metallica. Ponen el logo y ponen un chiquitito tributo. Y uno, eso ya es jovencito, se la come y capaz que bueno, se toca Metallica. Por es una cuestión de abrir mente, de mentalidad. Y la gente no la abre mucho, está acostumbrada a un fijo. Y entonces le cuesta que le entre algo nuevo. Pero eso es en todos lados, ¿eh? Eso no solo en la música. Es más difícil. En el cine, en todo, es en todo. Es más difícil ir a un bolo pequeño con bandas que conoces o no conoces, investigar, que no ir a un bolo fácil, que Metallica, clásicos, canciones guapas que te gustan, o cualquier grupo, da igual. Vamos a generalizar un poquito. Claro. Y después está el tema sobre todo de. Que yo veo, yo nací en un pueblo y allí pues es diferente. Cuesta más ver a los grupos y la gente pues acude siempre a un concierto, tal, se mueven de los pueblos. Aquí Barcelona sí hay salas, pero es lo que dice, está masificado y los ves una vez, dos, tres, se repiten y llega un momento pues que la gente no tiene ganas de... ¿Qué plantearían ustedes como grupos? ¿Qué planteamiento le dirían a los managers, los promotores? Hagamos esto para cambiar la escena local, para que resurja, para que sea más rentable. Es moverse. Es que al fin y al cabo todo es moverse. Si las bandas no se mueven, pues es lo que dice él, que están aquí tocando una vez, otra vez. ¿Qué pasa? Que si tocas 40 veces aquí ya, pues a la número 41, a lo mejor va tu abuela. Y depende si le andan las pastillas ese día, ¿sabes? Pero al final la cosa está así. La cosa de moverse. Yo, por ejemplo, yo con Raven, bueno, hemos vuelto ahora. Yo me he tirado 2 años fuera de Ravenblood. Nos hemos vuelto a juntar, este es el bolo de vuelta. Y ya cuando uno va de cara a cerrar gira, como ya lleva tantos años tocando por aquí, pues ya sabe que se tiene que mover fuera. Porque así realmente también es como te das cuenta de si tu música gusta o no. O aquí quieras que no, siempre van a estar los amigos. Sí, siempre van a estar por ahí los que te siguen siempre y... Claro, lo mejor si es girar. Fuera, amplías o te das cuenta y dices no le mola a nadie o le mola a todo el mundo. No, claro, lo mejor es girar y... Como un carrusel, digamos. Sí, no, a ver, es moverse, lo que pasa es que, claro, tú mira... no vayas con la mentalidad de forrarte. Eso es otra. Que hay que soltar... Claro. Hay que soltar dinero. Y la sí, gente... sí, porque organizar un show cuesta dinero. A ver, claro, por eso hay que saber montarlo. Y ir para aquí para allá, cenar, comer, dormir... Eso es secundario. Sí, muchos grupos ya ni sé. Bueno, solo beben. Pero es todo, aparte de moverse también, oye, las salas a veces abusan. No ayudan, ¿no? A veces no ayudan. El tema de precios, el tema de... O saben que el grupo quiere tocar y por ahí presionan un poco con... El tema de gestionar las condiciones. Entonces a veces pues se hace difícil, pero bueno, también es que tienes que pringar, tienes que aprender a saber en qué sitios te puedes mover. Y después, pues, irá bien o no irá bien, pero al menos gestionar bien la historia, que es lo que decía yo, con Viking queremos eso, pues,
como si tocar, algo, tocar en una sala, un ir con una, digamos, sí, con unas condiciones y decir, hostia, pues salimos de aquí contentos porque no palmamos. Exacto. Porque ahora se palma, hacemos lo que nos gusta sin palmar. Lo sabemos. Y lo como sí, dice, como palmar, dice, o palmar, no palmar. ¿Quién está empalmado? ¿Quieres verlo? No falta. Bueno, él con no. Con igual. Los besos negros. El recurso ya se te agota. Es el tercero. No, yo no he dicho. ¿Ves? No digo nada. Estoy tocando ya. No digo nada y pringo. Yo solo estaba mirando hacia abajo. Sí, pero estábamos hablando de palmar y tú te empalmas. No. Es muy sensible. Aquí no. Ahí sí me escucha la mujer. Bueno. Entonces escuchas ahí debajo de la mesa, ¿sabes? No, lo mejor es buscar una mujer sorda, ¿no? Pero bueno. Por eso no tengo nadie, pero bueno. O ciega. ¿Eh? O ciega. ¿Depende de quién? Ciega, sorda y loca, ¿no? Eso sería lo mejor. Y si no tuviera mano para escaparse, también. Muy fuerte, ¿no? Una pregunta que me hizo el otro día un muchacho, que mide 1,20 m. A ver. Enano. Sí. Me preguntaba, ¿qué escena un heavy metal? Alguien que hace metal, ¿qué escena? Yo lo que me apetece. Murciélago, se come un ratón. Palomas muertas, ese mito de Ozzy Osbourne, ¿no? De comer el típico de la... ciélago, de... O canibalismo. Sí, o pisar pollitos, como hacía lo de Kiss. Cerebros. Sí, cosas de esas. Pero ¿qué come de verdad? O sea, porque también hay muchos ahora que he visto en la escena que se han vuelto un poco raros, que son veganos. Yo soy invierno. ¿Eh? Invierno. No, pero ¿qué comen de verdad? ¿Qué comen? ¿Leche? ¿Qué comen? Hierba, ¿no? ¿En serio? Hierba, bueno, eso no lo digas. Es el heavy metal que suena más. Ah, pero ¿estamos hablando de los veganos ahora? No, de la comida de los heavies. Ah, los heavies. ¿Tú qué comes? Sopa. Sopa. Sí. En verano también. En verano también. ¿Y no es muy caliente? Me va el rollo. Es una con hielo. Soy muy extremo yo. Sopa con hielo nunca he tomado, ¿eh? Yo lo que me enseñó a cocinar la mamá. Ahí ya está. Ya está. ¿Cocinas tú? Sí. Me mira con esos ojos. Un tupper un día. Bueno, madre mía. ¿Lo has dicho? Quiero un tupper. Un tupper, ¿verdad? Trae un tupper para todos. ¿Y tú qué comes? Yo de todo. Pizza. Precocinado todo. Sí. Precocinado. De todo. Entrecots. Solomillos, la brasa. Comida del paqui también, todo. Lo que entre por la. Bueno. Lo que entre por la puerta. No. Entre con las manos. Ah, suena un poquito mal eso. Con los besos, con Hollywood. Estamos sumando puntos, ¿eh? Ella no habla más. Omitamos lo de. Una pregunta. El guitarrista. ¿Hay guitarrista o no? No. ¿No hay guitarrista? No. Sí. Sí. Metalzones, ¿sí o no? Bueno. Qué bueno, mítico. Hombre, en mi juventud he oído mucho, a los años... 90, ¿no? 2000 y poco. Metalzones, a épocas. Como segunda opción es Metalzones. Antiguamente sí, últimamente como es muy esporádico. Uh-huh. El sentimiento clásico de variedad que había antaño se ha perdido. ¿Y ahora qué utilizas ahora? El ampli. Ah, vale, pues el chorus y el delay del Guille. El HM2 es la clave. ¿Cuál es ese? De Tech Electronics. El HM2 era el típico pedal que los grupos old school suecos, como Dismember y demás. Mira, a tope, girado, ampli de válvulas, sonido sueco 100%. Y por eso decía que la segunda opción, para mí... El Metalzone, porque quieras que no, podías llegar a conseguir algo parecido. Bueno, el de Pantera utiliza el Whammy este, ¿no? Un pedal que te da unas octavas y hace... Me lo voy a poner para cantar. Ya se utiliza, ¿eh? Ya. Sí. El Metalzone mola, ¿eh? Yo tengo 10 iguales. No, yo te debo... Pues ahora está... Él me debe uno. Yo tengo un Metalzone, sí. Sí, me debe un Metalzone. Si alguien sabe de un Metalzone. Ahora ya existe el Metalcore. Metalcore, joder. Sí. Puta moderno. Será cuestión de probarlo. Para que es muy bestia. Yo lo veo muy... El Metalcore es como Metalzone, pero súper saturado. Ajá. A veces hay que bajarlo porque es que... Te destroza los twitters. Me corta la cumbia. Te corta la cumbia.
Bueno, vamos a escuchar una canción. Antes escuchamos una de Rhythm and Blues y vamos a escuchar una de... ¿Cómo era? ¿Cómo? Catabática. Es como un trabalengua, ¿no? De bordo. Catabática. En esta radio me has tenido el creador del Batamanta aquí, ¿eh? Sí, sí. ¿El que puso la... Sí, sí, sí. Buenísimo, bueno, yo no me lo creía cuando lo vi. Perdón, Guillermo. Sí, perdón. No, perdón, vas a ver tú luego, ¿no? Tengo un látigo ahí preparado, ¿eh? Joder, tiene de todo el armario ese, ¿eh? Sí, sí, hay de todo. ¿Qué canción recomendarías escuchar? Pues... El listado que tenemos aquí. Another Chance. Bueno, vale, digamos que... Preséntalo un poquito. La más tranquila. Bueno, tiene sus partes, pero digamos que es una de... Podemos decir que ahí están nuestras influencias. Aunque son extensas, pues es una de las canciones que nos sentimos identificados. ¿Vale? Con grupos tipo Paradise Love, Type O Negative, aunque, ya digo, son partes. Porque nosotros nos definimos como dark metal por el metal así oscuro, melodías oscuras. Digamos que... Eso, ya está. Y fin. No es cumbia. Sí. Esa es la definición, no es cumbia.
is waiting. The hope is at the end of these woes. Qué grande, qué grande. ¿Cómo era? ¿Bata? ¿Batabanta? ¡Uy, uy, uy! ¡Catabática! ¡Catabática! ¡Cataplástico! Estaba bromeando. Entre Holy One y el beso... Tenía el cuchillo ya detrás preparado. Lo tienes detrás, sí. ¿No? Y bueno, antes estamos a veces en los programas de radio, la gente no lo sabe, ¿no? Pero uno habla por ahí más temas más interesantes fuera de micrófono que dentro del micrófono, ¿eh? O sea, el off the record es a veces... muchísimo más intenso que lo que sale en el aire. Y estamos hablando sobre, primero, recuerden los bolos que tienen ahora, porque que los tienen muy cerquita. Vale, pues nosotros el 17 de junio tenemos un bolo guapo con, bueno, seremos dos bandas, Catabática y... Age of Dax, ¿vale? Una banda de symphonic metal, bastante guapa, potente. Ajá. Que hace, bueno, hace ya tiempo que no tocan. Y ¿es bueno, el 17 de junio en dónde? En la sala de Monix, en Demonics. Demonics Lennons. Bueno, es la sala Lennons se llama Lennons. Sí, pero ahora se llama Lennon. ¿Lennon o Demonic? Porque Es las dos cosas, ¿vale? Se le conoce como Demonic, pero es la sala... Lennon. Es Lennon's. Lennon. Sí. ¿Que queda en dónde? ¿En Hospitalet? En Hospitalet, sí. Es en Avenida Fabregada. El número no me lo digas. Porque justo no. Al lado de la... ¿Cómo se dice? El comercial de... La Farga. La Farga, eso. La Farga de Hospitalet. Justo al lado. Ah, se puede llegar fácil, digamos. Sí, completo. ¿A qué hora empieza? En principio, apertura de puertas... 8:30. Ocho y media. Y primera banda, pues será a las 9. 9, por ahí, más o menos. Ah, muy bien. Bueno, ahí estaremos con la cámara de Friquitín para hacer una entrevista bien enferma. Llevaré una peluca, no sé cuál... A mí la groupies. ¿Cuál llevo? Pero bueno, tengo la naranja, la amarilla, la que quieran. ¿Y ustedes, los chicos de Riven Blue? Nosotros hacemos, como te decía antes, el concierto de vuelta este mismo sábado. Uh-huh. Sábado día 3, también en la Demonics. La Lennons, para los colegas. Sí, sí. Y tocamos con Toxic Army, que es una banda que traemos de Mallorca, que han estado 2 años en la final de la Metal Battle. Hacen así como un metal con samples electrónicos y demás. Tiene un directo brutal. Además son de puta madre, son buena gente. Y son chicas. Hay chicas. Y bueno, abrirá el concierto Versia, que es una banda de aquí de Barcelona también. Uh-huh. Que canta una chica y hacen un rollito Dark Tranquility. Sí. Dark Enemy, Dark Tranquility. De ese tipo. Y entonces la apertura de puertas será a las 7 de la tarde. Pero como somos 3 bandas nosotros. Ajá. Y empezará sobre las 7:30, 8:45 la primera banda. Y ya. Uh-huh. Nos iremos pisando. Y la entrada muy barata, ¿no? 6 euros con consumición. 6 euros a regalado. A 2 pavos por banda, digamos. Es lo que te tomas un cubata. O no, un cubata no nos llega. Una cerveza. Depende de dónde. Depende de dónde. ¿A dónde tomas un cubata? Por en Pachá. En mi casa. En tu casa. Ahí sí. Estábamos hablando de. ¿Se puede vivir de la música actualmente en España? Supongo que sí, trabajando mucho, dedicándote exclusivamente a eso. Depende de la música que hagas también. Sí, pero sí, bueno, eso sí, pero bueno, es que hay muchos estilos, eso es relativo. O sea, el metal, digamos, ¿se puede vivir del metal? Aquí en España no. Está jodido. Está complicado, ¿no? Está y además es que ni currando a muerte. Uh-huh. Es lo que dice, si te dedicas solo a eso y tienes suerte... Vale, pero claro, si te dedicas solo a eso, ¿el dinero de dónde sale? Claro, necesitas suerte, un padrino. Suerte no, exacto. Claro. Necesitas unos contactos. Teniendo un buen mecena, sí. Cualquiera llega a cualquier lado. Claro. La suerte sería fichar por alguien nórdico, de Escandinavia, Suecia, Finlandia. Allí sí que... Alemania, que es otro rollo, tío. Alemania es otro rollo. Te llevan a festis luego de todos lados. Exacto, claro. Y aparte, es un país que la cultura musical está bien valorada. Aquí en España...
Es toros, fútbol y cervecicas. Y patata brava. Bueno, también. No, pero verlo todos. Poder se puede, pero es complicado. Uh-huh. Ya te digo, yo con mi banda hemos hecho giras nacionales, internacionales, y hemos tocado en festivales. Sí, tiene un currículum impresionante. Sí, del copón. Y pero yo me he dedicado 8 horas al día al grupo. Uh-huh. Claro. La base de mi trabajo. Pero claro, yo porque soy así, no puedo estar quieto. ¿Y cómo duermes? Pues depende de cómo me deje la novia cuando viene. Como los murciélagos, de pie, ¿no? Volteado así. Duermo muy poco. Muy poco, ¿no? Duermo muy poco de por sí, yo creo que me acostumbro ya. Pero claro, es lo que decimos. O si no... Quien no llora no mama, ¿no? Uh-huh, claro. Pues al final era así, pero a base de currar y currar... Mira, yo creas que no es lo que digo. Yo no he tenido que pagar por ir a tocar a ningún sitio y me he pegado, lo que digo, por España. He girado 4 o 5 veces. En Alemania he tocado un montón de veces y en festivales. Y yo, mira, mientras me vaya así, va tirando. Yo no me voy a quejar, uh-huh. Pero no voy a dejarme un puto duro. Claro. ¿Y qué cambio harían para cambiar eso? O sea, para que sea más como estamos hablando, Suecia, Finlandia, otros países. Es cultura musical, es educación. Bueno, o será porque ellos no tienen sol, ¿no? Sí, pues, no. Será algo de eso. O porque aquí a la gente le gusta dar muchas puñaladas también. Y nos apoyan entre grupos y veo mucha esa historia también. Hay un poco de envidia entre grupos. Sí. A mi modo de ver, sí. Uh-huh. Veo el compañerismo, intentar... Bueno. A ver, hay grupos mejores, peores, hay de todo, pero suele haber celos o cosas así. Yo creo que sí. Bueno, no creo. Siempre hay. Y además por Facebook ves siempre peleas, disputas y tal. ¿Hay peleas por Facebook? Sí, sí. Sí, porque en la cara pocas veces. Claro. Es lo que dicen, envidias por todos lados. Uh-huh. Pero bueno, la mentalidad. Si tienen envidia, algo estarás haciendo bien, ¿no? Exactamente. Pues ya está. ¿Qué te duele? ¿No? Pues mala suerte, hazlo tú. Uh-huh. Sí, no hablan es porque no estás haciendo nada por ahí. Por eso. Exactamente. Hablen bien o hablen mal, pero que hablen, ¿no? ¿Oye? Sí, eso no sé quién lo decía. Algún iluminado. Sí, alguno, ¿no? Alguno lo decía. Bueno, en Japón, por ejemplo, están haciendo una promoción ahora para las nuevas bandas de heavy metal. Él me mira como diciendo, este va a ser una tontería espectacular. Y tiene razón. En Japón. Como si fuera aquí a la vuelta, ¿no? No, resulta que están, salió ahora, están las... ¿Han visto las chicas esas? Baby Metal. Sí. Bueno, lo que yo creo que... Eso es producto. Con la coleta y todo. Resulta que ahora están haciendo un tema que una fábrica de patatas regala patatas en cada concierto de heavy metal. ¿Eso sería factible aquí? Esto es verdad, ¿eh? Pues si acompañando una cerveza siempre. Patatitas y cerveza y concierto en directo. Y olivitas. Yo no necesito más. No necesita más. Aquí lo hacen con las bebidas. Con las bebidas isotónicas, por ejemplo. Monster, Rockstar. Ah, verdad, sí. Ah, verdad. Emociona, sí. ¿Y las fiestas Jaggermaster? Pero sí, también. Pero es más jodido. Yo te digo que te apoyen a ti. Ah, que apoyen a la banda. Yo te digo, eso, la Rockstar, que nos llevaba a nosotros y nos dieron 500 latas y no nos gustaba ninguno. Así que digo, de puta madre. Digo, se la damos allá a la peña y fuera. Y afuera, ahí. Queda bien. Alguien se la beberá. Uh-huh. Pero la que se la tiró a la cabeza primero. Pues. Y ahí tengo una pregunta aquí, mira, que tengo 4 preguntas hechas. ¿No? Entonces no. ¿Eh? Bueno, no, pero una la que me queda. Y resulta que esta es una pregunta que estuve 14 años analizándola. ¿Tanto tiempo? Sí, mucho tiempo. Yo tardo mucho en aprender. Y... Perdiste el pelo, ¿no? Sí, tenía un pelo... Lo llevaba largo antes, ¿eh? Sí, de verdad, sí. Sí, lo tenía así de color púrpura y con puntas doradas. Y llevaba un... metal. ¿Eh? Ahora ya me tiene intrigado la reflexión, ¿eh? Sí, bueno, y el tema es, ¿qué opináis ustedes de que te cobren que la bolsita en los supermercados? Hasta en los paquis. Hombre, hay alguno que le hace un favor poniéndole la bolsa a la cabeza, sí, pero sí. Ya pagándola ya más jodido. O sea, que te cobren 2-3 céntimos por una bolsita en el supermercado. A ver, supongo que es la manera de reducir la contaminación, ya que las bolsas estas no se destruyen, como aquel que dice. No son biodegradables. Sí, son desagradables. Son como algunos muchachos, ¿no? Que no son biodegradables. Supuestamente, 2 céntimos, no 1 céntimo. Uh-huh. 2 céntimos. O 5. 2 y 3. Hoy me cobraron 3 porque era grande. A mí me han cobrado 5 en un estanco. ¿5?
te han estafado. Pero, ¿no?, depende de del supermercado que vayas. Porque claro, igual te cobran 5 o 4. Bueno, o puedes pedir la bolsa que vale 50 céntimos. Vamos a hacer un debate sobre la bolsa, sobre la compra y la bolsa. Si no, rebelión. Todo el mundo con mochilas en la calle y se acabó. ¿Y dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero de las bolsitas? Ese dinero que se escapa del heavy metal. A las extensiones de la cajera, no sé. Bueno, las cuentas ves de alguien. ¿Y tú tienes alguna reflexión? Me mira con esos ojos. Es que suéltala. No tengo reflexión. No. Ningún actor porno, ninguna escena de Kama Sutra. Nada. Era joven y no sabía decir que trabajo en el reciclaje, ¿vale? Trabajas en el reciclaje. Sí, fíjate. Por eso me reía. No hace gracia todo eso. Veo pasar contenedores, toneladas de basura así. Claro. Y veo las bolsas. Llena de bolsas. ¿Cómo se reciclan? ¿Y las coges también? Las cojo también. También. Las redes sociales ayudan, ¿no? En lo que es el metal ahora, porque como no hay mucha... Hay mucha prensa que no quiere dedicarle tiempo al heavy metal o al metal, como quieras llamar. Uh-huh. Y entonces queda más en uno hacerse autopromoción. Sí, digamos que sí. A ver, Facebook, Instagram, todo esto, pagando un poquito, siempre tienes un poquito más de promoción. La clave pero... ahora es también YouTube. Todo. La gente con YouTube es... Me refiero en general. En las redes sociales, que claro. En general. Lo único que, claro, las redes sociales están bien siempre que cuando te promociones y no lo dejes ahí muerto. O sea, tiene que estar machacando cada día. Sí, a ver. Pero bueno, antes no había redes sociales y también había movimiento. Digamos que la gente estaba más concienciada. Podías conseguir bolos, podías conseguir cosas. Pero yo tengo 39 años y, claro, hace 20 y pico años pues era totalmente... Sí, no había ni teléfono. Diferente, igualmente, los CDs, ahora internet, tienes todo. Sí, el bancario. Todo te lo meten por vena ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, echo de menos aquellos tiempos. Pero sí, las redes sociales, pues sí, son un apoyo para las bandas. Pero ¿termina de ayudar o agobia también? A veces empieza, pero a veces agobia porque tienes que estar mucho encima. Y Facebook, sabemos que si no pagas, capa. Capa me gustas, capa publicaciones, capar me refiero, sí, que no deja ver a determinada audiencia. Uh-huh. Y pasa eso, así que bueno. Pero al final el balance un poco positivo. Sí, sí, banca. Bueno, tampoco queda otra, ¿no? Claro, pero la gente lo tiene todo mucho más fácil, es más fácil que la gente te escuche con un solo clic. Uh-huh. Y llega directo al fan, por decirlo de alguna manera. Sí, hay gente que te descubre, por un día en YouTube, pues mirando yo cualquier vídeo y le sale, hostia, ¿qué es esto de Catabática? Y le da un vistazo, y, hostia, pues no me gusta. Uh-huh. Esa es la diferencia. ¿Dónde ha quedado lo de pedir las cintas a la tipo, En cassette, ¿verdad? Pero eso es lo que antes tenías que escuchar por cojones la cinta entera para escuchar todo lo que ahora había. Si escuchas ahora escuchas 10 segundos, 20, uy, ya no me gusta, y ya no investigas. ¿Y no se puede catalogar en 10 segundos? No, nunca, es que nunca. Son escuchas enteras. Ahí es donde te nutres de todo, de la música. Sabes diferenciar estilos, sabes de todo. Pero bueno, hay que adaptarse, ya sabes. Hay que adaptarse a las nuevas tendencias, a lo que hay, ¿no? Sí, digamos, sí. O te adaptas o mueres. Sí. No tiene más. Sí, yo tengo una página, ahora estoy por hacer una con unos enanos. No me mires más. ¿Eh? Se está poniendo tierno ya, ¿Por qué? No. Te tiene un puñal aquí, Sí, ¿no? Sí. Ahí antes de que salgan los enanos me voy, No, pero son 11, no te preocupes. Ah, son 11. Son 11. Están sedientos porque hace 7 días que no le doy de comer. Invítalos al bolo. Así llenaríamos la sala, seguro, ¿no? Enanos, hablando del bolo, están. Entonces habíamos dicho el 3. El día 3, sábado día 3. Raven Blood en Demonix. ¿Y el 17? 17 de junio, Age of Dust y Catabática en Demonix. Uh-huh. También. Así, para que la gente sepa que lo estamos anunciando. Pues puede decir, ¿a dónde tocan? Joder, si lo dijimos 18 veces en la radio, todavía no te enteras. Es increíble. Y también vamos a anunciar el otro bolo que tiene, que es el Demon Fest, que estarán. Pikaya, Cannibal, Children. ¿Quién más? Vesper Crime.
Y Nothing. Un pedazo de vuelo que vale 12 pavos, creo. 10. 10 pavos. Anticipado, ¿no? Anticipado, 10. Y en taquilla 12. Sí. La verdad es que muy bien. Grupos, tirado de precio. Y buenos grupos, sí. ¿Eh? Sí, además yo a lo mejor me cargo la sorpresa, pero bueno. ¿Eh? Sí, ya está dicho. Yo voy a colaborar con los colegas de Picaya. Ah, mira. Ahí en directo haremos una canción muy romántica que se ha estado preparando ahí en el local. La escucha, verdad, escucha. Va a sonar muy, muy porno todo, creo, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Entre todas las bandas y todo, aquello se va a liar. Uh-huh. Sí. ¿Tocarían con pelucas? Yo toco con pelucas siempre, ¿qué te piensas? ¿Que esto es de verdad? Si pagan mucho, sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Pero sí. ¿Cuál elegirían de aquí? La de Manel Navarro es mía, ¿eh? Yo la naranja. Sí. Esa naranja ya te ha pegado. Tengo una por cada canción. ¿Eh? Una por cada canción, sí. Una por cada canción. Que tendremos alguna sorpresa en el bolo, no se va a decir, pero claro, tendremos. Si no, no sería sorpresa. Sí, tendremos una colaboración y algo más. Y algo más. Yo la verdad no que... No me he enterado, ¿eh? Aparte de presentar al nuevo guitarrista. Al nuevo guitarrista. A Mark, bien, sí. Está muy bien. Bueno, el bolo de presentaciones. Nosotros también tenemos que presentar al nuevo. También, sí. Es verdad. Sí, sí. Al Tonio. ¿Antonio? Tonio. Tonio. Solo Tonio. Tonio. Ah, no es Antonio, ¿eh? Yo le digo Tonio, pero no le mola. Ah, muy bien. El Tonio. Bueno, yo os agradezco, la verdad, que espero que lo hayan pasado bien. Sí. Al final, nos hemos tirado casi una hora. Aquí, no sé no, si pasa no queríamos hablar, ¿eh? No, porque... Nos obligan. Según... Antonano. ¿Eh? De que en casa no me dejan, ¿no? Pues vengo aquí. Dani, ven. Cabrón, ven. Y os agradezco mucho, mucho a ustedes. Y le mandamos un gran saludo a Isra de aquí, de toda la radio y de ustedes también. Sí. Y, a Isra y a Carolina, que son los dos. Es verdad. Isra y Carri, sí. Es verdad. Si no, después ahí... Y, bueno, ya este sábado nos veremos ahí en el... Eso espero. Esperamos, y ¿eh? Y también estaremos bien. Estaremos ahí dándole caña. Con pelucas, ¿no? Si quieren, llevo la peluca. Trae varias. Llevo varias. Venga, llevo varias. Llevo una mochila solo con peluca. Ya te la puedes poner, yo voy a buscar la foto, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, os agradezco un montón. Y las puertas de la radio del programa están abiertas para... Ven, ya me mira. Pues ahora, abierto ahora, y ya ahora salimos. ¿Eh? Están abiertas, ahora salimos. Sí, están abiertos para que se vayan. Y no vuelvan. Y no vuelvan, no, está abierto para cuando queráis. Y bueno, vamos a ir ahora con una canción de Rhythm and Blues. 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 ¿Cuál elegirías? Te voy a dar una lista, creo, por aquí. Mira, te paso ahí. Dije una. Si ves. Estaba leyendo la de Catabática y digo. Digo, hijo de puta, ha sacado temas sin mí, ¿sabes? No. Yo pondría la de Purge, que es lo nuevo que hemos grabado tras mi regreso con ellos, porque además es la evolución que queremos hacer de banda. Ajá. Porque siempre hemos tocado con mucha orquestación y demás, porque el guitarra anterior, que es Jordi, que era el compositor de todo, era un crack, se ha marchado a estudiar a Finlandia. Entonces, claro, ahora hemos tenido que tomar las riendas de... El grupo, digamos. José Luis, que es el otro guitarra, que había el rítmico, y yo que me puse la guitarra también para componer. Compusimos el tema este, lo grabamos en plan single, sin orquestaciones, claro, porque el tema de orquestaciones no lo tenemos muy controlado. Entonces, claro. Claro, vamos a tirar más de guitarras dobladas. Y siempre buscamos lo mismo, mira, melodía y tralla, melodía y caña. Y entonces ahí, bueno, mira lo que nos salió. Y no quedó tan mal y digo, pues ahí va, ¿no? Ahí va. Y ahora ya compondrá el nuevo guitarra, claro. Nuevo guitarra con José. Yo ya me quedo a lo mío. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo. Preséntalo tú. Bueno, pues esto es Purge de Ravenblood para Topus Altre. Y gracias por estar aquí. Gonna
Bueno, Asona, que gran entrevista tuvimos hoy con Catabática y Rhythm and Blues. Espectacular, los chicos, les mandamos un gran saludo también a Irra. Y se nos ha acabado el programa súper rápido, porque cuando estás con gente agradable y gente que tiene buena onda, se te va enseguida todo. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir y venimos el miércoles con rumba, mucha rumba. He conseguido el disco de vinilo de Ramonet, es espectacular, ese lo vamos a escuchar, este miércoles lo vamos a escuchar en directo. Increíble. Sí, sí, espectacular. Tenía algo de Pinocho acá, pero no voy a hablar de eso. Acá está la hoja. Estaba buscando la hoja de la canción. Vamos a escuchar una Pathfinder de Rhythm and Blues. Y luego sonará una de Catabática. Y nos vamos a despedir. Este sábado estaremos haciéndole una entrevista a Rhythm and Blues. Y será espectacular. Nos vemos el miércoles con la hora de Ramonet, Guillote Time. Y el lunes que viene no estaremos porque es festivo. Y gracias, Edu, por todo. A vosotros. Y nos vemos el miércoles. Still hold them tight.